Te soy muy sincero, muy, pero muy, muy, muy sincero. Yo veo muy difícil que en la rehabilitación se pueda infectar una herida. A ver, porque esto está muy hablado. El doctor Agua dice que Cristian Novoa se infectó porque le pusieron crema Lubriden. Uf. ¿Eso puede pasar? Le soy sincero, yo trabajo con esa crema y la verdad que a mí nunca, nunca me ha ocurrido en ningún caso. Pero sí, yo, lógicamente tomo medidas de bioseguridad cuando tengo pacientes posquirúrgicos para evitar cualquier tipo de susto, cualquier tipo de inconvenientes. Y como le comentaba, yo a lo menos me espero hasta que el cirujano retire los puntos para ya empezar a manipular las cicatrices, las heridas posquirúrgicas, porque a veces es verdad, uno no sabe y la cicatriz puede que tenga una pequeña abertura que solamente lo podemos ver con algún tipo de microscopio.